van a poder vivir y aprender lo que es la cultura de la aerostación, lo que es la inquietud de volar. El globo aerostático fue el primer vehículo, la primera aeronave en la que el hombre voló. Mira, cuando tú vuelas, estás en un vuelo que es una aventura, siempre. Tú despegas en un lugar, no sabes a dónde vas a aterrizar. Los globos son muy poco riesgosos, es decir, tú controlas la altura y si ya empiezas a ver dificultades, desciendes y aterrizas. Es el medio de transporte más romántico que existe, el más antiguo que existe y para mí el más tranquilo y el más placentero.